Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en otro programa de Taller de Creatividad Literaria. El día de hoy nos acompañan alumnos de la Técnica 75 de tercer año de secundaria. Vamos a presentarlos y ahorita platicaremos acerca del tema que vamos a tratar. Si se empiezan a presentar, por favor, David. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Eduardo. Tengo 14 años, a punto de cumplir los 15 y soy de la Escuela Secundaria Técnica número 75, Ignacio Ramírez. Gracias. Hola, soy Armando Castro Reséndiz, igual alumno de tercer grado, voy en la Escuela Secundaria Técnica 75 y pues, tengo 14 años. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alan Eduardo Jardón Olea, voy en la Escuela Secundaria 75 Ignacio Ramírez y tengo 15 años. Pues muchas gracias, gracias a estos tres chicos que nos acompañan el día de hoy con un tema muy interesante acerca de la creatividad literaria que tiene que ver con esta parte del texto científico. ¿Cómo nuestros jóvenes están acercando al texto científico? ¿Cómo los maestros acercan a nuestros chicos en las secundarias al texto científico? ¿Por qué las trajimos? Les voy a platicar un poco. En la escuela, su profesor de física, el profesor Mario Covarrubias, en segundo año, los hizo leer algunos de los libros de La Ciencia para Todos. La Ciencia para Todos tiene un concurso a nivel nacional donde jóvenes, ¿entre qué edades, Armando, eran los que participaban? 12 y... De 12 a 16 años. 16 años. Leían algunos de los libros de la colección del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia para Todos, y tenían que escribir acerca de ellos. Tenían que hacer ensayos, críticas, donde aparte de leer, tendrían que analizar un poco hacia dónde iba el texto. Y con el profesor de física estuvieron... analizando y haciendo reportes de cada uno de los capítulos del libro de La Ciencia para Todos. Todos ellos participaron, ellos tres participaron, ¿verdad? Participaron, sí, en claro, este concurso, mandando no solo el texto escrito de lo que escribieron acerca de los libros, sino también se convirtieron un poco en unos booktubers, es decir, recomendaron, hicieron una recomendación en un video acerca de alguno de los libros de esta colección. Así que vamos a empezar primero por esta parte acerca de qué fue lo que leyeron y qué les pareció esta experiencia de leer libros científicos y cómo los redactaron. No sé, empezamos, Armando, por favor, si nos quisieras platicar un poco acerca del libro que leíste y toda esta experiencia que tuviste. Mi libro se llamaba Relatos Acarológicos, de Anita Hoffman. Hablaba sobre cómo nosotros, a través de todos los tiempos, estamos acompañados sobre algo muy esencial en nuestras vidas, que son los ácaros, que viven a través de nosotros durante mucho tiempo, se transportan, viven, se alimentan de nosotros y se mantienen con vida gracias a nosotros. Y además de que los ácaros no solo son en aquellas personas que no tengan higiene, sino todas las personas en este momento tenemos algún tipo de ácaros en el cuerpo, ¿no? Sí, igualmente en todos los poros que hay en nuestro cuerpo, lo que causa acné, diferentes tipos de sarna, muchas cosas, enfermedades de la piel. Imagínense, bueno, perdón. Tú leíste ese libro, Armando, y después, ¿qué hiciste con el libro? A ver, platícanos. Me tocó hacer un video, hacía reportes bimestralmente sobre lo que alcanzaba a leer del libro. Y después de eso, al final del ciclo escolar, tuve que hacer un video. Un video en un booktuber que tuvieron que subir a este concurso del Fondo de Cultura Económica, donde él promovía el libro que había leído. Hablaba un poco en el video y está en alguna página en YouTube, creo, ¿verdad? Tu video, donde decía, bueno, el libro que leí fue Ácaros y nos narraba un poco acerca del libro. Ese es uno de los libros que leyeron. Nuestros alumnos leyeron diferentes libros. No era un libro específico, sino el profesor Mario Covarrubias les dio esa idea de amplitud, ¿no? David, ¿cómo seleccionaron ustedes su libro? Normalmente el maestro nos dijo que pudiéramos leer cualquier libro que fuera de La Ciencia para Todos. Y en primero habíamos leído ya ese libro y por eso lo escogí. Ese es el libro que escogió David. Ajá. Ajá, y por eso lo volvió a releer. ¿Nos puedes platicar un poco de este libro?
El libro se llama La destrucción de la naturaleza. Como su propio nombre lo dice, nos indica el daño que nosotros los humanos hemos hecho a la madre naturaleza en los últimos años, cómo esto ha afectado en el deterioro del ambiente, de las especies endémicas de México y todo eso. Y bueno, tus reportes, ¿qué fue lo que escribías tú en esos reportes? En esos reportes más o menos escribía un resumen de lo que había entendido del libro. Eran 5 reportes los que teníamos que entregar y pues básicamente era eso, un resumen. ¿Y tu video de qué fue? Mi video pues, también se entregó al final del bimestre. Teníamos... teníamos que darle a entender a los jóvenes por qué es importante leer los libros de la ciencia para todos. Y eso es algo importante. Hoy que los trajimos a los chicos para esto de la idea de la creatividad literaria, es importante sobre todo la manera en la que el profesor fue motivando a que todos sus grupos, son aproximadamente 300 alumnos, los que durante todo un ciclo escolar los hizo leer alguno de los libros de texto de la ciencia para todos. Todos participaron, la gran mayoría. Eso es muy interesante, pero sobre todo también es interesante la manera en la que ustedes se van inmiscuyendo hacia la ciencia. Jardón, a ver si nos quieres platicar un poco acerca de tu libro y esta experiencia de la lectura de textos de científicos, por favor. Pues yo igual, al igual que mi compañero David, yo leí el mismo libro y pues habla sobre cómo destruimos poco a poco el planeta, habla sobre los animales en peligro de extinción y las plantas y qué podemos hacer en caso para poder salvar el medio ambiente. Y es muy entretenido, a mí sí me gustó. Y ustedes, bueno, después de esta experiencia con este tipo de textos, ¿han leído otros libros de textos científicos? Pues en este caso mi profesora que tengo en este ciclo escolar nos da varios ¿cómo se podría decir? Artículos científicos. Y pues así es como voy leyendo cada vez más sobre la ciencia. ¿Están interesados en las ciencias, chicos? Sí, es muy interesante. Armando. Sí, la verdad, sí, el cómo, no nada más a través de un libro, sino a través de las redes sociales, cualquier noticia interesante sobre lo que es la ciencia, cómo vas aprendiendo sobre cualquier pequeña nota que tiene alguna trascendencia científica para algún tema en específico. Y pero bueno, regresando a esta idea de cómo escribir y cómo adentrarnos hacia la idea de textos científicos, es muy interesante lo que nos estaba comentando Alan, ahorita lo comentaremos, cómo los profesores de ciencias en la escuela pueden acercarse. Él mencionaba que su maestra les lleva artículos científicos, artículos que no solo son para un resumen, sino tengo entendido que hacen otro tipo de actividades con estos artículos científicos. David, no sé qué otras actividades nos puedas platicar que hagan con la maestra. Hacemos de todo, organizadores gráficos, resúmenes, síntesis, a veces nada más solo dibujos. Ok, ¿alguien me puede explicar cómo es un organizador gráfico de un artículo científico? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿David o Alan? ¿Quién de los dos quiere platicarnos? Pues primero vamos poniendo parte por parte, dependiendo, primero ponemos sobre qué trata, ponemos ya después el desenlace. En un organizador acerca de un artículo científico, obviamente tendrás que empezar por el título, sacar lo más importante e irlo acomodando como ustedes consideren de lo más relevante hacia qué, lo más interesante o cómo lo están poniendo ustedes. Sí, más o menos, es como una jerarquía, va de lo más importante a lo menos. También nos mencionaba la maestra de ciencias que hacen, por ejemplo, cuadros comparativos acerca de lo que van leyendo o estos síntesis que también se pueden utilizar dentro de lo que es el texto científico. Y es muy interesante porque eso ayuda a que estos chicos que están terminando la secundaria puedan empezar a valorar la idea de meterse a alguna área que sea científica o tecnológica. Y esto nos llevaría a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quieren estudiar después de la secundaria? Yo, pues, toda mi vida he estado pensando en estudiar Derecho. Ese ha sido mi... ¿David? Yo, pues, una ingeniería. Es lo que siempre me ha gustado. Y esas ingenierías, digámoslo así, motivación de tus maestros de ciencias y tecnologías a través de todo lo que has leído, ¿te ha motivado más hacia lo que quieres estudiar?
Sí, mucho, porque me han introducido a temas que yo jamás había visto. Por ejemplo, al principio lo de química no me gustaba, pero ya después con el desarrollo de actividades y todo eso me fue introduciendo y ahora ya puedo decir que me gusta. Porque sí es importante la manera en la que los docentes en las secundarias introducen estos textos científicos a través de tanto del currículum de aprendizaje como temas de interés hacia los chicos que les puedan ayudar a valorar todos los aspectos científicos. Alan, ¿qué quieres estudiar? Ahorita ando pensando estudiar ingeniería mecatrónica o aeronáutica, me gustaría. ¿Y lees textos científicos relacionados con esto? Pues sí, porque aeronáutica tiene cierta ciencia para poder, bueno, por ejemplo, cómo hacer despegar un avión, tiene ciencia, todo tiene ciencia en la vida. Claro, bueno, pues regresemos entonces a esta idea del texto científico. Ellos nos mencionaban cómo con el profesor de física habían estado leyendo y haciendo reportes. Esos reportes, ¿qué tenían que tener? ¿Qué era lo que tenían que valorar del libro para poder escribirlo? Teníamos que, bueno, yo lo leí por capítulos y tenía que ir escribiendo lo más importante y al final hacer un comentario sobre el capítulo, hacer una crítica o ya sea lo más interesante, lo que me gustó, que pienso. Que ahí sería lo interesante, ¿no? ¿Cómo van ustedes y cómo va todo alumno a través de un texto guiado por un maestro, valorando no solo el entenderlo o solo resumirlo, sino ya cuando tú pones una crítica o un comentario acerca de lo que leíste, ya le vas dando un valor o un peso al aspecto científico de lo que hayas entendido. David, ¿tú qué ponías en tus reportes? En mis reportes yo ponía resúmenes, pero lo que más me basaba y lo que más me esforzaba era poner el comentario, porque como dijo la maestra, es lo más importante y es la reflexión que tú tienes acerca del libro. O sea, pudiste haber leído unos 100 libros y no haber podido entendido nada, y eso es lo más importante. Claro, por eso esta idea de la lectura guiada por parte del profesor de física, donde les iba pidiendo que reflexionaran acerca de lo que leían. Armando, ¿tú qué escribías en esos reportes? A ver, platícanos. Hacías el resumen, pero aparte de hacer el resumen, te vas enseñando a cómo ir ordenando tu información. También cómo hacer un escrito de forma ordenada, corregirlo y hacer eso. Lo más importante era como todo el comentario, porque ahí analizabas y reflexionabas sobre todo lo que, la trascendencia que tenía sobre tu vida diaria ese libro, sobre lo que, para lo que importaba. Claro, y en un libro tan extraño como el de los ácaros, ¿cómo es que seleccionaste este libro, Armando? Pues creo que fue el único que encontré, pero pues al principio dije, está muy aburrido, pero sí te vas inmiscuyendo en lo que es la trama del libro y sí te vas interesando cada vez más. Es que aparte el tema es así un poco extraño, ¿no? Hablar acerca de los animalitos que viven en nuestro cuerpo todos los días, es como un poco raro. Armando, dentro de todo lo que leíste, ¿qué fue lo que más te impactó del libro de Ácaros? Sobre cómo es que ellos viven día a día con nosotros, que no solamente son, como dirían a las personas que son sucias, no. Ellas están día a día sobre nosotros, lo que es en tus poros, en todas esas partes los tienes de tu cuerpo, en todo el cuerpo. ¿Y en alguna parte del texto mencionaba cuántos animales tenemos aproximadamente en el cuerpo? Sí, pero la verdad no me acuerdo. ¿No te acuerdas de ese dato? Porque creo que son millones de ácaros los que traemos todos los días en el cuerpo, y creo que también en alguna parte de ese texto menciona, no sé si mencionaba que si hay tipos de razas donde hay más ácaros que otros. Sí, hay más ácaros que otros, y que pertenecen a una familia en especial que son los artrópodos, y que son, se podría decir que son como arañitas o alacrancitos, pero muy pequeños. Uh-huh. Es lo que explica en el esquema, a dimensiones muy pequeñas, nanoscópicas. Así que para todos aquellos que de momento piensan que existen los monstruos los traemos en el cuerpecito y no nos hemos dado cuenta algunos, ¿verdad? Pero bueno, regresemos a esto del texto con el profesor Mario Covarrubias. El profesor Mario les pidió estos libros y los leyeron durante el ciclo escolar, mandaron sus propuestas a estos concursos. Esta es ya el cuarto año consecutivo que tiene chicos de segundo año leyendo libros de la ciencia para todos, tratando de llevar a ese joven
a esta idea de ver desde otro punto de vista, un punto de vista quizás más real, lo que tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque toda esta colección del Fondo de Cultura Económica fue creada sobre todo para llevar al joven el aspecto científico relacionado con su realidad o con su entorno. Y en ese momento el chico puede valorar a través de la ciencia lo que está pasando en su espacio de vida, como podría ser los ácaros, o en un espacio, un entorno de medio ambiente, como podría ser el libro que leyeron este Alan y este David. Vamos un poco también, entonces ahora vamos hacia lo que está haciendo ahorita. Ellos dicen que en la actualidad siguen leyendo textos científicos, artículos sobre todo, con su profesora de química, que les enseña otra manera de ver ese artículo científico, porque lo que hace la profesora de química, y es muy interesante, es que ellos vayan dosificando de diferentes maneras lo que ellos fueron encontrando de información. Ellos mencionaban, repíteme David, algunas de las cosas que hacen. Hacíamos resúmenes, síntesis, organizadores de información, como puede ser la subheurística, los cuadros de doble entrada, mapa mental, todo eso. ¿Cómo es un cuadro de doble entrada? A ver. Un cuadro de doble entrada, básicamente tienes que poner información relevante sobre el libro y al final poner un comentario. Ah, es otra manera de organizar, obviamente, estos textos científicos. La profesora con la que están trabajando en química lleva artículos científicos que están, por un lado, de situaciones actuales, interesantes obviamente para los jóvenes, pero lo importante es cómo dosifica, cómo va dosificando poco a poco esta información para que los jóvenes en las escuelas puedan tener esa intención o esa intencionalidad de leer otro tipo de textos que no solo sean novelas o que no solo se queden en información de leer solo en literatura, sino ya leer aspectos que pueden llevarlos hacia la reflexión de las ciencias o también guiarlos dentro de esta idea de proyecto de vida hacia el aspecto científico que mucho nos hace falta, porque realmente no tenemos tanta gente estudiando ciencias ni aspectos tecnológicos y no tenemos todavía campos tan grandes de investigación en el país como deberíamos de tenerlos, porque realmente tenemos muchas cosas que poder investigar. Vamos a otra pregunta. ¿Leen, aparte de lo que leen en las escuelas, textos científicos en otros lados, chicos? No sé quién quiera contestarnos. Sí, por internet, más o menos. Ah, claro. Es donde te enteras más, porque luego hay argumentos así que te llaman la atención y todo eso. Sí, ¿verdad? Ahora las redes sociales, que están tan llenas de cosas. ¿Tienen Twitter? Sí, yo sí tengo Twitter. ¿Sí? ¿Y sigues alguna página científica? Seguía a varios periódicos y a quién más seguía. En Nat Geo, History Channel, por ejemplo, que son de los como más conocidos, ¿no? Pero obviamente podría ser revistas científicas, la UNAM, que muchas veces va publicando cosas en Twitter, en redes sociales, en Facebook. ¿Siguen alguna página relacionada con textos científicos? Sí, se llama, muy interesante, no sé si sea la revista, pero igual publican cosas interesantes sobre las 10 cosas que hacemos mal todos los días, o ¿cómo se llama? Así, cosas interesantes. ¿Alguno de los textos que hayan leído últimamente que les haya interesado, que les haya prestado la maestra o que hayan visto en alguna red social, Alan? Pues apenas nos dio un artículo que hablaba sobre la herencia. Y pues es muy interesante porque te va diciendo que luego los papás, por ejemplo, tienen ojos verdes y tú heredas lo mismo, ojos verdes, piel, color más clara que otros y así. Y es interesante. David, ¿alguno de los textos que hayas leído últimamente que te haya gustado? Igual sobre la genética, creo que lo tocamos en civismo, que ¿cómo se llama? La personalidad. Vimos lo del carácter y el temperamento. Ajá. Que es también muy interesante. De momento, esos temas psicológicos para los chicos. Armando, ¿algo que hayas leído últimamente científico? Científico. ¿Qué cosa? No sabría. Creo que acabo de leer uno sobre la genética. Sobre cómo a través de todos los cambios que ha habido sobre lo que es la ciencia, ya se puede escoger qué género de. Cuando quieres tener un hijo, ¿qué género puede tener?
sobre los rasgos que quieras tener, con alguna probabilidad de fallo, pero pues ya es más probable tener un hijo con esos rasgos específicos. Y bueno, y una pregunta entonces hacia ustedes. ¿Cómo todos estos textos que leen con sus maestros de ciencias, sienten que los motivan a buscar más textos, o se han quedado con la duda que después de que hayan leído algo en alguna de las materias, lo hayan ido a buscar a algún otro lado para continuar con el mismo tema? ¿Les ha tocado así ver algún tema que digan, ah, este tema que dijo el maestro Mario o la maestra de química, la maestra Esther o Claudia, que digan, esto tengo que seguir investigando o conociendo más de él? Sí, porque ahorita últimamente estamos viendo lo de enlaces químicos, y eso nos ha causado pues, varias curiosidades, y es necesario investigarlas en otras fuentes de información, no nada más así recurrir a los básicos libros, sino buscar en internet, algunas veces en periódicos vienen eso, y buscar varias alternativas. Claro, y esta idea entonces finalmente de que el docente enseñe y lleve estos textos científicos a las aulas, obviamente pues los va a ayudar muchísimo, pero también se pueden acercar a nuestras bibliotecas. Recuerden que tenemos bibliotecas donde tenemos muchísimos temas científicos. No sé si hayan leído en alguna materia algún tema científico, algún libro de los los que tenemos en la biblioteca. Yo recuerdo por ejemplo ahorita este de energía paso a paso, por ejemplo. ¿En español leyeron cuál? Sí, también en la campaña de español, por mes la maestra nos va dando diferentes libros sobre diferentes cosas. Pasó uno sobre los inventos y sobre la ciencia de lo todo. Hay diferentes libros para que vayas haciendo tus reportes día tras día. ¿Y alguna de esas cosas que hayas leído, que te haya interesado de ese libro en particular con la maestra de español y ciencia? Sobre cómo es... Es que traía muchos temas interesantes, pero habla sobre, una que me gustó mucho es sobre cómo toda la materia que hay nunca se va a destruir, solamente se transforma. Habla sobre lo que son los átomos, sobre las dimensiones de los átomos y así. ¿Ustedes, Alan y David, también leyeron ese libro con la maestra de español? Nosotros leemos más textos literarios, pero igual algunas veces leemos textos científicos, igual viene sobre la ley de la conservación de la energía, ley de la conservación de la materia. Y en por ejemplo, en laboratorios tecnológicos, porque también en los laboratorios tecnológicos leen textos científicos. Sí. ¿Han leído algo que les haya interesado con su maestro de laboratorio tecnológico? Sí, básicamente en laboratorio tenemos un programa que se llama Fomenta la Lectura, lo hacemos por lo menos una vez a la semana y consiste en hacer un resumen y unos dibujos de lo que más te importó. Y sí, básicamente la lectura que ella hizo algunas veces son interesantes, porque las revistas que tenemos ahí son de corte científico, de textos científicos, que son cubo, muy interesantes, hay muchísima revista de donde uno puede acercarse, y como maestro también poder acercarse con esos textos a los jóvenes. Ellos mencionan por ejemplo muy interesante cubo, pero recuerden por ejemplo la universidad tiene una revista muy muy buena que se llama ¿Cómo ves?, donde todos los textos están siendo avalados por investigadores de la UNAM. Entonces son revistas muy sencillas donde vienen situaciones que al joven se le ayuda a digerir esta parte de la ciencia, que muchas veces pensamos que solo es para determinados niveles, ¿no? Nos bajan ya la ciencia al nivel de nuestro entorno, donde nuestros jóvenes pueden en cierto momento valorar esta idea de, esto no lo había visto de esta manera o no lo había percibido así, y quizás quiero acercarme más a la ciencia. Alan, ¿alguno de los textos que hayas leído últimamente en laboratorio tecnológico? Pues leí uno sobre la genética que venía en el libro en la revista de Muy Interesante, y otro también que está muy muy interesante fue uno que crearon una impresora 3D y así hacen diferentes diferentes objetos, ya imprimen en 3D así como pueden hacer. Incluso hicieron una casa pero en 3D. Y la venden más barata de lo normal. Eso es muy interesante, porque déjenme comentarles que en la Secundaria Técnica 75 estamos en un proyecto para generar una impresora 3D. Ahorita tenemos chicos de segundo, que están yendo al
a la biblioteca Benjamin Franklin, porque es una concesión junto con la Embajada de Estados Unidos, y pronto vamos a tener una impresora 3D en la escuela, donde nuestros profesores de tecnología van a poder generar ciertas situaciones, y lo cual sería muy interesante ver qué tanto pueden armar nuestros chicos en la escuela. Pero bueno, veamos, entonces son diferentes espacios donde el docente puede acercar estos libros de ciencia a los chicos. Tecnología, ellos mencionaban, tienen un momento de lectura diaria, estamos hablando de las materias de ciencias, y no solo eso, hablaron también de la materia de español, donde también les han acercado textos científicos que valorados desde diferentes formas, a través de resúmenes o síntesis, o ya quizás algo más estructurado, como pudo haber sido estos reportes con el profesor de ciencias, ayudan a que nuestros jóvenes empiecen a escribir. Porque también ese sí es un problema. Muchas veces el joven no puede escribir, como que no se le da la idea de tratar de redactar algo tan grande como puede ser un reporte. ¿De cuántas hojas decían? Tres cuartillas. ¿De tres cuartillas por capítulo? Ajá, bueno, nos dejaba, bueno, yo lo dividí, bueno, nos daba, eran cinco bimestres, pero como mi libro trae aproximadamente como ocho capítulos, algunas veces leía nada más dos capítulos y de ahí sacaba mi reporte. En total hiciste, al final de cuentas, un escrito de ¿cuántas cuartillas? Pues era de tres por bimestre, eran como, no sé, 12, 15 cuartillas. 15 cuartillas, o sea, el profesor de ciencias llevó a sus alumnos a ir generando ideas en 15 cuartillas, que a veces hasta para un adulto es difícil estar escribiendo tanto. Imagínense estar escribiendo 15 cuartillas sobre un tema científico. Eso es importante, la manera en la que este maestro los fue guiando a través de estos libros. Búsquenlos en las bibliotecas. Todas las bibliotecas de las secundarias técnicas tienen parte de estas colecciones y también son muy económicos. Ustedes los compraron, ¿verdad? ¿Cuánto les costaron los libros aproximadamente? Creo que costó ese como 80 pesos. ¿80 pesos? ¿El tuyo de los ácaros? No, ¿cómo cuánto? Creo que igual 70 pesos me costó ese. ¿70 pesos? ¿Tu micro, Armando? Como 70 pesos, son libros muy accesibles, donde de momento pueden encontrar infinidad de temas. Yo hace poco estaba leyendo uno acerca de la teoría del caos, muy matemático, pero también hay libros de química en la cocina, hay libros de biología, obviamente hay muchísimo sobre biodiversidad, sobre todo por la idea de México acerca de todos los espacios de biodiversidad que tenemos. Bueno, creo que sería en general todo lo que tenemos que comentar acerca de esto. Profesores, acérquense a las bibliotecas que tenemos en la escuela, pero también váyanse haciendo ustedes de su propio archivo de artículos científicos que puedan trabajar con sus alumnos. Ya lo escucharon, no es solo de la materia de ciencias, español, tecnología, otras materias también en ciencias, y también nos inculcan a que estos chicos vayan encaminándose más a la idea de tratar de descubrir cosas que quizás en su vida pensaron en leer o entender. Bueno, pues creo que sería todo por hoy. Vamos despidiéndonos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y gracias también a ustedes que vinieron a participar con nosotros. Los voy presentando para que vayan despidiéndose, mandando saludos y demás. No sé quién quiere empezar de los tres. Alan. Pues le quería dar gracias a usted por poderme permitir venir a este lugar y pues que sí a todos los maestros que se acerquen a las bibliotecas, porque es muy interesante, bueno, dar temas interesantes a los alumnos para poder fomentar más qué es esto de la ciencia. Gracias, Alan. ¿Saludos a alguien de tu familia, a tus amigos o alguien? Pues saludos a mis amigos, a todos mis amigos y a mis papás, mi hermano. Gracias, Alan. Armando. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Igual que los profesores sigan inculcando ese arte de poder seguir escribiendo textos sobre cómo un profesor te puede llevar a hacer cosas tan interesantes como un escrito o un video. Ah, sí, claro, habría que ver sus videos booktubers famosos, nuestros chicos. A ver, ¿algo más, Armando? No, pues saludos a mi escuela, a los que me conozcan. Gracias. ¿Toda la escuela? Gracias, y ya todo, ya mi familia. Gracias, Armando. David. Sí, gracias por invitarnos a salir en la tele y compartir y hablar sobre los textos científicos.
Y quiero saludar a todos los maestros de la 75, a los que me caen bien, a los que me caen mal, a todos. Ok, espero que todos le caigan bien a David. Por ahí estamos. Un saludo también, gracias a nuestro director que nos deja salir y trabajar en ese tipo de proyectos. Profesores, los recomendamos, acérquense a las bibliotecas, acérquense a esos libros que tiene Fondo de Cultura Económica acerca de la ciencia para todos. Están muy accesibles para los chicos de secundaria y es una manera de poder inculcarles un poco el amor a las ciencias. También agradecemos al director Salgado y a DGES Media por darnos este espacio de trabajo de taller literario para que podamos seguir motivando y presentando cosas que se hacen en las escuelas que pueden ayudar que nuestros jóvenes se acerquen a diferentes tipos de textos literarios. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Hasta luego.